Bienvenidos a otro tutorial, o a, más que tutorial, a otro vídeo sobre matemáticas desde la base. En este vídeo lo que vamos a hacer son resolver los ejercicios sobre potencias que pusimos en el vídeo anterior. Son sencillitos para mostrar un poquito cuáles son las propiedades de las potencias. Entonces, vamos a ir con el primero. El ejercicio A era 2 elevado al cubo por 2 elevado a menos 5 por 2 elevado al cubo. Vale, ¿qué propiedades de las potencias utilizamos aquí para simplificar este resultado? Todos son potencias con la misma base. Recordad que la base era 2. Por tanto, ¿cómo se operaba cuando era una multiplicación de potencias con la misma base? Se deja la misma base. Como los tres tienen la misma base, podemos dejar simplemente el 2 y arriba vamos a poner estos números con sus signos. Más 3, menos 5, más 3. ¿Por qué digo con sus signos? Porque cuando el signo en una potencia es positivo, no se suele poner. Pero claro, aquí puede dar lugar a error y que pensemos que es una multiplicación. No, son sumas y restas. ¿Vale? Son sumas de números reales en los cuales, al tener el signo, se pueden sumar o restar. Entonces aquí lo que vamos a hacer es 3 más 3, 6. 6 menos 5, 1. Pues queda 2 elevado a 1, que como hemos visto en una de las propiedades de las potencias, cualquier número elevado a 1 da el mismo número. Por tanto, 2 elevado a 1, que es 2. ¿Vale? Como veis, es muy sencillo. Es acordarnos de las propiedades de las potencias. Eso sí, hay que acordarse. Ahora, ejercicio B. 2 a la quinta por 2 a la 7 dividido 2 al cubo por 2 al cuadrado. ¿Cómo operamos esto? Multiplicamos las potencias con la misma base arriba, multiplicamos las potencias con la misma base abajo y luego dividimos las potencias con la misma base arriba y abajo. Es una manera de hacerlo, se puede hacer de otras. O también lo que podemos hacer es directamente ponemos solo una base, que es 2, y los números de arriba los sumamos, los ponemos con su signo, y los números de abajo les cambiamos el signo. Como queráis. Aquí ponemos 2, 2, 5 más 7. Lo vamos a hacer por paso, aunque no hace falta. Y ahora aquí abajo 2 elevado a 3 más 2. Si os dais cuenta, arriba quedará 2 elevado a 5 más 7, que son 12. Y abajo 2 elevado, que nadie me ponga elevado a 6, es 3 más 2, que son 5. Y ahora, como son dos potencias con la misma base dividida, se deja el 2 y se resta el de arriba menos el de abajo. Recordad que restar significa cambiar el signo al de abajo. O sea, si fuera negativo lo pondríamos positivo. Y ahora ponemos más 12 menos 5. Y esto me queda 2 elevado. No me pongáis 12 menos 5, es 2 elevado a 12 menos 5. 12 menos 5, que me da, si no lo sabéis hacer, pues lo hacéis a mano, ¿vale? Para practicar. Y bueno, al final son 7, ¿vale? No, esto no tiene mucho para hacer. Entonces, 2 elevado a... Vale, aquí hemos de acordarnos de una cosa. Como estas son sumas y restas de números reales, cuando hay uno positivo y uno negativo se restan y queda el signo del mayor. El signo del mayor es del 12, o sea, queda más 7. Si esto fuera menos 12 más 5, quedaría menos 7, ¿vale? Pero como no lo es, 12 elevado a más 7, que es lo mismo, 2 elevado a más 7, que es lo mismo que 2 elevado a 7. ¿Cuánto es 2 elevado a 7? Ya, si queremos poner el broche final, pues 2 elevado a 7 es lo mismo que 2 por 2 por 2 por 2 por 2 por 2 y por 2. O sea, 7 doses. Y ahora multiplicamos. 2 por 2, 4. Por 2, 8. 16, 32, 64 y 128. Pues 2 a la 7 es lo mismo que 128.
Si os pido que me lo dejéis en forma de potencia, 2 a la 7. Si os pido que me halléis el resultado, 128. ¿Vale? Ya está. Y ahora vamos a hacer el tercero. El tercero está muy bien porque es lo que vamos a hacer cuando simplifiquemos fracciones realmente. Vamos a hallar los factores de un número. Vamos a poner sus factores arriba con sus potencias, sus factores abajo con sus potencias y vamos a hacer multiplicación y división de potencias con la misma base. Esto es un poquito más diferente porque estamos practicando. 3 elevado al cuadrado por 5 elevado a menos 2 por 2 elevado a 4 por 3 elevado al cubo. Abajo. 2 elevado al cubo por 3 elevado a menos 2 por 5 elevado a la quinta por 2 elevado a 2 y por 3 elevado a menos 1. Vamos a hacerlo ahora de manera un poquito más completa. Para ello, lo que vamos a hacer ahora es, aquí van a quedar 2, 3 y 5, que es lo que hay. Vamos a poner un 2. Vale, vamos a poner los coeficientes que hay. Los que hay arriba los dejamos con su signo, los que hay abajo les cambiamos el signo. 2 elevado a 4, pues aquí es 2 elevado a 4. Ya no hay más 2, miramos abajo, como está dividiendo. 2 elevado al cubo, a más 3. Como está abajo, le cambiamos el signo. Menos 3. Y 2 elevado a 2. Como está abajo, le cambiamos el signo. Así lo hacemos en un solo paso. En varios pasos, ¿cómo lo haríamos? Multiplicamos las potencias con la misma base arriba, la misma base abajo, y cuando queden las mismas potencias, dividimos. Esto es más rápido. Ahora, por 3... Arriba hay un 3 al cuadrado, hay un 3 al cubo, pues pongo más 3. Abajo hay un 3 a la menos 2, 3 elevado a menos 2. Como hemos dicho que potencias con la misma base dividiendo se restan, la de abajo le cambiamos el signo. Como es menos 2, aquí le ponemos un más 2. Y aquí hay un menos 1, también como está dividiendo, le cambiamos el signo y ponemos más 1. Y ahora multiplicamos por 5. 5 arriba se quedan como está, menos 2, y la que está abajo se resta, se le cambia el signo. Por tanto, será menos 2 menos más 5, que queda menos 2 menos 5. Cuando ya tenemos eso, sumamos, restamos los números de las potencias. Queda 2 elevado a 4 menos 3, 1. 1 menos 2... se resta, que es 2 menos 1, 1, y queda el signo del mayor. El signo del mayor es el menos 2. Por tanto, queda 2 elevado a menos 1 por 3 elevado a 2 más 3, 5 más 2, 7 más 1, 8. 3 elevado a 8. Por 5 elevado a menos 2 menos 5, como tiene el mismo signo, se suman y queda el signo menos. 2 más 5, 7. Y queda el signo menos, menos 7. ¿Vale? Y ahora yo voy a pedir que el resultado quede sin signos negativos. Por tanto, como esto tiene un signo negativo y esto tiene un signo negativo, lo que vamos a hacer es poner aquí una línea y lo que tiene signo negativo lo pasamos a la parte de abajo con positivo. Queda 2 elevado a 1 por 5 elevado a 7. Y lo que tiene exponente, no signo, exponente positivo, se queda arriba tal cual. ¿Vale? ¿Esto lo puedo operar? No. No puedo hacer operaciones con potencias. No puedo hacer 2 por 5, o 1 por 7, o 1 más 7, no. Lo que tengo que hacer es esta potencia. Esta potencia y esta potencia. Y cuando las tenga ya las puedo dividir o multiplicar. Vamos a ver, 3 por 8, ¿cuánto es? 3 por 3 por 3 por 3 por 3 por 3 por 3 y por 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. 3 por 3, 9. Y por 3, 27. Esto es 27. Otros 3 es 27. Y esto es 9. Bueno, pues puedo multiplicar
27 al cuadrado y el resultado hacerlo por 9, por ejemplo. ¿Vale? O sea, el resultado ya es esto. ¿Vale? Pero si ya quiero hallar un número y quiero hacerlo sin calculadora, pues tendría que hacer esto. ¿Y por qué querría hacerlo yo sin calculadora? Pues simplemente para aprender a calcular. Porque si estáis viendo estos vídeos es porque os cuesta calcular. Entonces, 27 por 7, 7 por 7, 49, llevo 4. 7 por 2, 14, 15, 16, 17, 18. Ahora, por 2. 2 por 7, 14. Y llevo 1. 2 por 2, 4, más 1, 5. ¿Vale? Y ahora queda 9, 8 más 4, 12, llevo 1, 729. Y eso hemos dicho que lo multiplicamos por 9. 9 por 9, 81, llevo 8, 9 por 2, 18, más 8, 26, llevo 2. 9 por 7, 63, más 2, 65. Queda 6.561 es igual a 3 a la 8. ¿Vale? Que es la parte de arriba. Ahora, la parte de abajo queda 2 a la 1, que es 2, y 5 a la 7. Vale, pues aquí calculamos. 5 por 5 por 5 por 5 por 5 por 5 por 5. Vale, entonces, estos 3, 5 por 5, 25, y 25 por 5, 125. Esto es otro 125 y esto es un 5. O sea, hemos de hacer 125 por 125 por 5. Es una manera, ¿vale? Hay otra manera de hacerlo. 125 por 125, ¿qué es? 5 por 5, 25, llevo 2, 5 por 2, 10, más 2, 12, llevo 1... 5 más 1, 6. 2 por 5, 10. Y llevo 1. 2 por 2, 4. Más 1, 5. 2 por 1, 2. 1 por 5, 5. 1 por 2, 2. Y 1 por 1, 1. Y ahora sumo. 5, 2, 11, 16. Llevo 1, 5, 1. ¿Vale? Y ahora ese resultado lo multiplico a su vez por 5. 15.625 lo multiplico por 5. 5 por 5, 25, llevo 2. 5 por 2, 10. Más 2, 12. Llevo 1. 5 por 6, 30. Más 1, 31. Llevo 3. 5 por 5, 25. Más 3, 28. Llevo 2. 5 por 1, 5. Más 2, 7. 78.125 es 5 a la 7. Y como aquí hay un 2, ahora este resultado que hay aquí lo multiplico por 2. Y me quedará al final esto multiplicado por 2. 2 por 5, 10, 1. 2 por 2, 4, más 1, 5. 2 por 1, 2. 2 por 8, 16, llevo 1. 2 por 7, 14, más 1, 15. Y tachán, ya hemos terminado. Entonces, este resultado, si lo hiciéramos sin calculadora, es lo mismo que 3 a la 8, que es 6.561, y abajo dividido 156.250. Y esto habría que ver si se puede reducir, que no lo vamos a reducir. Porque esto acaba en 1 y es difícil. Como mucho podría ser en 3. Miramos la regla de división del 3. 6 más 6, 12 más 5 más 1, 18. Por tanto, este es divisible entre 3, pero el de abajo, 5 más 5, 10, más 6, 16, 17, 18, 19. El de abajo no es divisible entre 3. No es divisible entre 2, el de arriba, y no es divisible entre 5. Por tanto, se va a quedar así. Si quiero un resultado ya mejor, cojo la calculadora y hallo esta división, o bueno, lo podía haber hecho desde el principio. Vale, bueno, pues ese es el ejercicio C, incluyendo los cálculos de las multiplicaciones, pues para que practiquemos un poco. Y ahora falta el último ejercicio que mandé sobre potencias, el D,
en el cual tengo menos 3 elevado a 5 y a su vez elevado a menos 2. Esto es una propiedad de las potencias que se llama una potencia de una potencia. ¿Qué se hace? Se multiplican los exponentes y se deja la misma base. La misma base es menos 3. No digáis menos por menos más. No, 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 no se puede hacer. Ni se os ocurra, ¿eh? La base es esta. Por tanto, la dejamos como está, menos 3. Y ahora multiplicamos los exponentes, que 5 más 5 por menos 2. 5 por, y entre paréntesis, menos 2. Si no ponemos el paréntesis, parecería y nos confundiríamos y haríamos una resta. ¿Vale? Por eso cuando hay un signo menos y una multiplicación se pone el paréntesis. Vale, y ahora esto es igual a menos 3 elevado a, esto es como si hubiera aquí un más, más por menos, menos, y 5 por 2, 10. Vale, este es el resultado, pero yo quiero que esté sin signo negativo. O si tiene signos negativos, al menos que no estén dentro del paréntesis. Entonces, primero miramos este signo. El signo de dentro. ¿Es el exponente par? Sí. Como el exponente es par, el signo de dentro desaparece. Y esto queda como 3 elevado a menos 10. Y ahora, ¿cómo? Aquí tengo un signo negativo en el exponente, lo que hago es toda la potencia, le doy la vuelta y la pongo abajo y me queda 1 dividido 3 elevado a más 10. Ya le he cambiado el signo al cambiar la potencia abajo. ¿De acuerdo? La forma más simplificada seguramente sería 3 elevado a menos 10. Pero para quitar los signos negativos haríamos esto. ¿Calcularlo? Pues esto ya lo calculamos con la calculadora. O bueno, podríamos hacerlo a mano como lo hemos hecho antes. Calculamos cuánto es 3 a la 10 y hacemos 1 dividido ese número. O 1 dividido, paréntesis, paréntesis, en la calculadora, 3 elevado a 10. De todas maneras, sí, bueno, se podría hacer de otra manera, pero vale. Este sería el resultado y con esto hemos terminado estos ejercicios de potencia. Si tenéis alguna duda, preguntadme por favor y os responderé. Un saludo y hasta el próximo vídeo.